años. Ni pierdo. Tuya. Entonces, la mujer te pegó cuerno a ti. Te pegó cuerno la mujer. Son venezolanos, pero la mujer le pegó cuerno, ve cómo anda usted. ¿Y qué usted va a hacer ahora? Hasta mañana. ¿A dónde usted va? Sí. Tú eres que sabe. ¿Y la mujer que tú tienes amado? Pero entonces tú estás llorando porque la mujer te botó. Te pegó cuerno y te botó. Mira a la mujer como te botó, está en otro lado y tú en otro. Abandonada. Y te, oye, ella te fue y te le puso oposición a la cuenta de banco. Tú no puedes retirar nada en el banco. Ella embargó todo allá en el banco. No, está todo embargada la cuenta tuya. Ella. Si ve cómo tú estás vendiendo el celular, pues es por algo, porque no tiene dinero ya. Ve cómo te tiraste en el suelo. Los documentos de los apartamentos, de los de Jarabacoa, Santiago, la capital de La Vega, ella los tiene todito embargado. Se embargó la cuenta toda. Ah, porque tú di que te la manda di que atrás de muchachita. Atrás de muchachita, tú di que la manda y supo ella. La llave de la jipeta la tiene ella. La guardó la llave de la jipeta. No hay, los camiones están todos cerrados. La llave de la botellería, ella no la da la llave. Ah, que tú tienes que ponerle 50 millones a nombre de ella. Ponle 50 millones a nombre de ella para que ella pueda ver que te diste la tuve bien, amaigado. Yo le ponerle la cuenta. ¿Eh? Queremos trabajar. ¿Tú le? 50 millones usted le va a poner a la mujer. Claro. Sí. Usted le pide 50 millones ahí. 50 millones para dejar eso así. Para darle libertad, 50 que usted quiere. 50 millones que usted quiere. Para dejar eso así. Venezolano, que le ponga. Dice ella que 50 millones. Mañana lo buscamos. Ahí estamos. Mañana.